Miguel Díaz-Canel asumió hoy el cargo de presidente de Cuba en sustitución de Raúl Castro, luego de ser elegido para un mandato de cinco años en un relevo histórico en la isla tras casi 60 años de poder de los hermanos Castro. Raúl Castro y Díaz-Canel Bermúdez se dieron un abrazo como símbolo de la continuidad del proceso revolucionario iniciado el 1 de enero de 1959. La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, anunció que Díaz Canel recibió la víspera el apoyo casi unánime de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Díaz Canel, un ingeniero electrónico, quien justo mañana viernes cumple 58 años de edad, fue preparado por el Partido Comunista para dirigir los destinos de Cuba. Los diputados eligieron además en la sesión constitutiva a Salvador Valdés Mesa como primer vicepresidente y como vicepresidentes a Ramiro Valdés, Roberto Tomás Morales, Gladys María Bejarano, Inés María Chapman y Beatriz Johnson. Mientras Homero Acosto continuó como secretario del Consejo de Estado, Notimex.